Gracias, buenas noches a todos y a todas. Primero que todo quisiera yo agradecer al Consejo de Memoria y Tolerancia por la oportunidad que nos ha dado de celebrar esta campaña aquí, de iniciarla, por la acogida que nos han dado y por sumarse a la campaña que estamos lanzando aquí en México hoy. La idea de nosotros es crear conciencia entre la población, entre la gente en general que tenga el acceso a esta campaña, del sufrimiento que tienen los refugiados, que son gentes que tienen que salir de sus países muchas veces sin tiempo de recoger nada, tienen que salir huyendo para protegerse, proteger sus vidas. Es gente que sufre por discriminación, que sufre por intolerancia y que desgraciadamente cuando llega a los países de asilo también sufre de discriminación, de intolerancia, de falta de aceptación, que sufre porque no tiene acceso a trabajo, que sufre porque son maltratados en el metro, que sufre porque la gente es indiferente hacia ellos. Tenemos casos de niños de escuela que nada tienen de culpa, que la discriminación que sufren por ser refugiados es que no los invitan a las casas, no juegan con ellos otros niños, no los visitan amigos. La indiferencia afecta a la gente en su desarrollo. Queremos entonces pues que se cree conciencia entre todos nosotros, y la forma que pensamos de crear conciencia, que creemos que es una buena forma, es que los que están aquí, que nos acompañan, y la gente otra que vea, se ponga en los zapatos de los refugiados. ¿Y cómo creemos que se pueden poner en los zapatos de los refugiados? Pues leyendo el cartoncito que está aquí atrás en cajas, y después poniéndose los zapatos. ¿Por qué? Para que se den cuenta de dos cosas. Los refugiados son seres humanos como cualquier otro, que no son bichos extraterrestres que pues llegaron aquí por error, sino que son seres humanos que sufren, que no son delincuentes, que son gentes de bien, que por sus ideas políticas, por sus preferencias sexuales, por pertenecer a un grupo social particular, por su raza, religión, nacionalidad, pues son perseguidos porque vienen huyendo de violencia que afortunadamente no afecta a todos los países del mundo y permite que pues ellos puedan buscar asilo. Pero lo importante es que la gente que los reciba entienda esto y que facilite su integración en el país, que no los discrimine, y la forma que pensamos que debe hacer, como les repito, es solicitándoles que ustedes nos ayuden poniéndose en los zapatos de los refugiados. A las personas que se pongan en los zapatos de los refugiados, pues les tomaremos una foto para apuntarlos en lo que dice aquí en www.ensuzapatos.org, que es un sitio que la ACNUR creó específicamente para esta campaña y que va a estar disponible en el internet para todos los que quieran ver aquí y en el resto del mundo. Yo quisiera darles la bienvenida a nombre del museo. Para el Museo Memoria y Tolerancia, el apoyo de las agencias de Naciones Unidas y otros organismos o instituciones como Conapred, se ha mencionado ahora, ha sido muy importante desde el inicio de este proyecto. Hemos contado con el apoyo sin cortapisa cada vez que lo solicitamos, de todas estas agencias, tanto de ACNUR, del CINU, del Alto, de UNESCO, un sinfín de organismos, y para nosotros sumarnos a un proyecto, a una campaña de este tipo, resulta más que un gusto, una obligación. Creo que colocar una campaña o lanzar una campaña en este museo frente a la Cancillería también tiene un peso simbólico. Me gustaría, o creo que a todo el museo nos gustaría, que una vez que esta campaña camine y probablemente termine, poder quedarnos con estos materiales y dejarlos en exhibición, o durante el recorrido de la campaña o la vida de la campaña, que esto sea visto por decenas y cientos de visitantes que llegan a este museo todos los días, y tratar de empujar el tema del refugio. Decenas de millones de personas están refugiadas el día de hoy, y poca conciencia tenemos, de menos los habitantes de este país, de las situaciones particulares que viven cada uno de ellos. Decenas de millones más, desgraciadamente, se sumarán en los próximos años o décadas por múltiples razones, y sentimos en el museo que el tema del refugio es algo que tenemos que tener muy presente e incorporarlo casi a la temática cotidiana de la vida en grandes urbes o en países como México. Para nosotros, repito, es un honor tener este lanzamiento en el museo, y ponemos a disposición del museo ACNUR para esta campaña el espacio del museo y para cualquier otra campaña que Naciones Unidas considere oportuno que se presente en este museo. Los cientos de visitantes están ahí y la exposición del tema ante todos estos visitantes será permanente.